Piaget plantea cuatro etapas del desarrollo cognitivo. La primera es la sensorio-motriz. Inicia con el nacimiento a los 2 años de vida aproximadamente. Como su nombre mismo lo indica, es sensorial por un lado y motriz. El bebé o el infante conoce el mundo a través de los sentidos, porque nuestro cerebro quiere conocer el mundo a través de lo que escucha, ve, huele, saborea y toca. Y además a través de la motricidad, o sea, las experiencias. La segunda etapa es la preoperacional y se inicia a los 2 años y termina aproximadamente a los 7. La estrella en este periodo es el lenguaje, dado que se consolida. Con esto, el autor menciona que hay grandes avances en el procesamiento de pensamiento y en la interacción social. Además, el niño comenzará a darse cuenta que el lenguaje le permite expresar sus sentimientos y deseos. Si antes algo lo angustiaba, su modo de descarga era a través de lo motriz, por medio del llanto o el berrinche, pero ahora puede empezar a ponerlo en palabras. Otra característica de esta etapa es el egocentrismo. La siguiente etapa es la de operaciones concretas, en donde el pensamiento se vuelve más objetivo y menos fantasioso. Para esta edad, que sería entre los 7 y 12 años, los niños suelen descubrir la verdad sobre Papá Noel, Ratón Pérez y demás, aunque solo se alcanza la realidad de las cosas mediante la manipulación, porque no hay pensamiento abstracto aún. Por ejemplo, para enseñarle a sumar es necesario dibujarles el objeto, una manzana. Se le dibuja la manzana más 2 manzanas, igual tanto manzanas. Para lograr el razonamiento necesitan aún apoyarse en lo concreto. Y por último, el periodo de las operaciones formales, que va de los 12 años en adelante, Piaget señala que aparece finalmente el pensamiento formal. Es en este periodo donde logra formular hipótesis sin la necesidad de experimentarlas en la realidad. O sea, se logra la abstracción. Ya no necesita ver o tocar la manzana para poder realizar la suma que apareció en el ejemplo de la etapa anterior. Mi nombre es Evangelina, soy psicóloga, psicoanalista y profesora. Si te interesó el tema y querés seguir aprendiendo lo que dice Piaget sobre el desarrollo cognitivo, te dejo por acá el link. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima.